En primer lugar, vamos a crear a tu personaje. Cabezas. Caballero. Bueno. Callejas. Calvo. Y ahora vamos a elegir el aspecto de tu piloto. ¡Gracias! ¡Necesito un momento! ¡Ha sido pan comido! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Genial, todo listo. Puedes volver atrás. Bienvenido al equipo. Soy Oli, el jefe de I+D. Mi trabajo es ayudarte a conseguir los resultados que el equipo espera de ti. Si lo consigues, seguro que nos llevaremos bien. Tu estación de trabajo está ya preparada. No nos decepciones.
Les damos la bienvenida por fin a la trepidante acción de la Fórmula 1. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2023 está a punto de comenzar y estamos deseando que esto arranque. La temporada pasada vimos los mayores cambios de normativa en años y nos morimos de ganas por ver más carreras rueda a rueda. Pero la gran pregunta es, ¿habrá alguien capaz de arrebatarle el dominio a Max Verstappen y Red Bull? Bueno, todos los equipos han estado trabajando muy duro para adelantarse en la carrera de desarrollo, examinando tanto sus coches como los de sus rivales, con miles de personas trabajando sin descanso en los talleres. Siempre nos centramos en la pista y hablamos de 20 pilotos que están en la cima del automovilismo. Pero no debemos olvidar que la Fórmula 1 es un deporte de equipo. Así que será fascinante ver cómo avanza la batalla técnica a lo largo del año y cómo se adaptan los equipos a la nueva normativa. Mientras tanto, la Fórmula 1 nos lleva por lugares emblemáticos como Mónaco, Silverstone o Singapur, donde nunca nos cansamos de volver. Pero también tenemos sorpresas. Qatar regresa tras un año de ausencia e inauguramos el Gran Premio de Las Vegas. Su esplendor y glamour inundan la famosa The Strip. Y es bien sabido que todo el mundo le tiene muchas ganas desde que fue anunciado. Bueno, basta de cháchara. Es hora de entrar en acción. La primera carrera de la temporada siempre resulta complicada para los que trabajamos en la pista y para los fabricantes, pues es la primera vez que el coche rueda desde las pruebas de invierno. Cuantos más kilómetros hagas, mejor.
Segunda plaza, tienes la segunda plaza. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros puestos. Sainz, Norris y George Russell. Esto ha sido todo en los entrenamientos libres. ¡Hasta la próxima! Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar, veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Fernando Alonso, Russell y Lewis Hamilton. Así concluye la clasificación y ya tenemos configurada la parrilla de salida para la carrera de mañana. No se la pierdan, seguro que va a ser apasionante.
Hoy llega a su final un largo periodo de rumores y especulación. Hoy volvemos al deporte con el comienzo de esta temporada que promete ser alucinante. Les damos la bienvenida a la primera ronda de este Mundial de Fórmula 1. No son pocas las oportunidades para adelantar en los 5,4 kilómetros del circuito internacional de Bahrein. La mejor es la curva 1 y después la curva 4. En este circuito hay 15. 6 a la izquierda y 9 a la derecha. Y hasta podríamos ver algún percance con los neumáticos en la cerrada curva 10 hacia la izquierda. Es hora de comprobar cómo quedó la parrilla de salida tras la emocionante clasificación de ayer. Fernando Alonso se coloca en la pole. Y junto a él sale George Russell. Respecto al resto de la parrilla tenemos Hamilton, Verstappen, Sainz, Norris, Oscar Piastri, Pérez, Stroll, Gasly, Tsunoda, Joe, Ocon, Albon, Sargent, Magnussen, Bottas, Ricciardo, Hülkenberg y Calvo. ¿Quién conseguirá imponerse al resto de pilotos hoy? Temporada nueva y un nuevo comienzo donde puede pasar cualquier cosa. Pedro de la Rosa me acompaña en este nuevo año de Fórmula 1 que arranca aquí y arranca hoy. Quedan muy pocos minutos para que empiece la primera carrera. Todo el mundo está inquieto por la fiabilidad de su coche. Aún no han probado las turbulencias provocadas por correr tras otros coches ni han dado el 100% durante largos recorridos. Esperemos que nadie se lleve una desagradable sorpresa. Salir de la cola de la parrilla no es la mejor forma de empezar la temporada. Tenemos que remontar durante la carrera. Maniobra ilegal. Cede el puesto para que no te sancionen. Aquí, Jorge, no te saltes más curvas, que te van a penalizar. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera.
han impuesto una penalización de tiempo por ese percance. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Nos acaban de amonestar con 3 segundos por saltarte las curvas. Oye, si no empiezas a comportarte como es debido, nos van a descalificar. La última vuelta, repito, última vuelta.
Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Aston Martin ha brillado hoy con luz propia. ¡Qué pedazo de victoria! Dime, ¿tú qué crees que les ha dado la victoria en el día de hoy? Creo que ha demostrado que es un piloto que derrocha confianza en la pista. Su capacidad para mantener la calma, incluso en los momentos más complicados de la carrera, le ha permitido aprovechar los errores ajenos y le ha dado la oportunidad de llegar hasta la primera plaza con facilidad. Ya salen rumbo al podio. Aston Martin está causando sensación en este deporte. Ha sido una carrera muy especial para este equipo, que ha conquistado el primer puesto. Tras ese magnífico resultado, Fernando Alonso se apodera del Mundial de Pilotos. Vamos a repasar cómo está la clasificación de pilotos. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, Pedro, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Creo que hoy se lo merece Fernando Alonso. Su estrategia ha sido impecable y ha mantenido un buen ritmo a lo largo de toda la carrera. Vamos con la clasificación de constructores. Mercedes se sitúa en lo alto de la clasificación. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima. プレイステーション。